entre el dolor y la nada, escojo el dolor. Preferibles a la nada, estos son los hombres y las mujeres, estas sus moradas, este su dolor. Y porque escogió el dolor sobre la nada, Faulkner pudo afirmar: el hombre no solo resistirá, prevalecerá. En una zona misteriosa en la que la imaginación y el sueño se dan cita para recrear lo que no se quiere olvidar, quedaron para siempre grabados el rostro, el alma y la voz de Carlos Manuel Fuentes Macías, el hombre que viajó y ayudó a viajar a generaciones enteras con su prosa universal. Ese niño que nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928, pronto se transformó en el escritor que cientos de veces hizo y deshizo sus maletas para cambiar de residencia, para cambiar de vida, para hallar experiencias que le permitieran escribir las más de 40 publicaciones de novelas, relatos, cuentos, ensayos, obras teatrales y guiones cinematográficos que hoy son una herencia invaluable dentro de la literatura mundial. Su padre diplomático le impuso un destino itinerante. Antes de cumplir los 10, ya había vivido en Ecuador, Portugal, Uruguay, Brasil, Italia y Estados Unidos. En 1934 llegó a México. Desde pequeño estableció un vínculo amoroso con la lengua castellana y con sus raíces mexicanas. A los 11 años publicó su primer cuento y desde ese instante no dejó de escribir hasta su muerte, el 15 de mayo de 2012, cuando tenía 83 años de edad. Los vaivenes le dieron a Fuentes gran parte de su fortaleza y carácter como hombre, como escritor y como diplomático. Gracias a esto se fue construyendo su dualidad, esta que lo hizo ser un mexicano crítico de su país, así como un mexicano orgulloso y guerrero en el extranjero, fuerte y sensible, intelectual y apasionado, riguroso y hedonista, amiguero y solitario. Carlos Fuentes era serio, trabajador y disciplinado. Gran parte de sus escritos fueron concebidos entre las 6 de la mañana y las 12 del día, al estilo de Hemingway. Era un escritor diurno y un caminante de mediodía, un bohemio vespertino y un amoroso noctámbulo. Le gustaba bailar y cantar. Así era Carlos Fuentes, uno de los más grandes escritores mexicanos del siglo XX y uno de los pilares del llamado boom latinoamericano, al lado de sus amigos y colegas Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, entre otros grandes de los años 60. Con novelas como Aura y La muerte de Artemio Cruz, ambas publicadas en 1962 y La región más transparente en 1959, Carlos Fuentes se convirtió en uno de los escritores más representativos de esos años que muchos no dudaron en catalogar como una época dorada dentro de la narrativa de ficción en español. Además, abrió la literatura de Cervantes a una imaginación y modernidad sin precedentes. Su legado quedó plasmado en tinta y papel a nivel nacional e internacional. En 1977, recibió el premio Rómulo Gallegos. 10 años después se le distinguió con el Cervantes, en 1987. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y después Economía en Suiza. A Fuentes siempre le gustó estudiar. Su intensa vida académica lo llevó a obtener títulos de catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge, así como una larga lista de doctorados honoris causa concedidos por muchas de las más prestigiadas universidades del mundo. Su sentido político le hizo aceptar, en 1975, el nombramiento de embajador de México en Francia, cargo que ocupó por 2 años. México fue la patria de su sangre, por sus padres, pero también la de su imaginación. Fue en su México al que tanto amaba y el que tanto le dolía, en donde encontró las historias que lo convirtieron en un embajador no solo de la literatura, sino de la cultura mexicana en el mundo. En 1959, se casó con su primera esposa, la actriz Rita Macedo, de quien tuvo una hija. Gracias a esta relación conoció al cineasta español Luis Buñuel, de donde surgió una fuerte amistad.
Sus primeros acercamientos a la cinematografía fueron en 1964, al lado de su amigo Gabriel García Márquez. Con él hizo una adaptación del escritor jalisciense Juan Rulfo, El Gallo de Oro. El siguiente, también de la mano del escritor colombiano, se tituló Tiempo de Morir. En 1966 fue el turno de Pedro Páramo. Un año después participó en la elaboración del argumento de Los Caifanes. Otras conocidas son La Cabeza de la Hidra, en 1981, y Gringo Viejo, en 1989. Pero los viajes de Fuentes no fueron solo en la Tierra. Sus ficciones no estaban tan alejadas de la realidad. Conocedor de muchas literaturas y lenguas, vivió comprometido con los problemas políticos y culturales de su tiempo. Indagó en la lengua, en el diálogo con las culturas precolombinas, el mestizaje, los mitos, Cervantes o en Elena de Troya. México constituyó una fuente inagotable en la creación de este escritor, cuya historia quedó marcada por la muerte de dos de sus tres hijos, ambos fruto de su relación con Silvia Lemus, la mujer que lo acompañó hasta el final de sus días. En 1994, fue condecorado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En ese mismo año, el 12 de octubre, estrechó aún más la relación que tenía con la Universidad de Guadalajara. Carlos Fuentes, al lado de Gabriel García Márquez, instituyeron la Cátedra Julio Cortázar, cuyo objetivo principal fue conformar un espacio académico de alto nivel que honrara la memoria al autor argentino que da su nombre a la cátedra. Para ello, ambos escritores donaron a esta casa de estudios el monto de las becas que el gobierno mexicano les concede como creadores eméritos. Ahora, en Guadalajara, queremos que el gran Cronopio compruebe, como lo dijo entonces Gabo, que su muerte fue solo una exageración increíble de los periódicos y que el escritor que nos enseñó a ver nuestra civilización, a decirla y a vivirla, está aquí hoy, invisible solo para los que no tienen fe en los cronopios. En estos años, Fuentes participó en 9 ocasiones como presentador y ponente. Carlos Fuentes mantuvo una amistad íntima con esta ciudad. Su participación en las ediciones de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y la fundación de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hacen que hoy, a 6 meses de su partida, la comunidad jalisciense esté de luto. El autor de La Silla del Águila visitó más de 20 veces esta ciudad para participar en la FIL y en la cátedra. Desde el decenio de los 90 hasta 2009, cuando presentó su libro Adán en Edén, en la edición que tuvo como invitada de honor a la ciudad de Los Ángeles. A partir de este año, los pasillos de la Feria Internacional del Libro extrañarán sus pisadas. El ambiente sin Fuentes se sentirá distinto. La literatura perdió a un gran escritor y pensador contemporáneo. Poco antes de morir, Carlos estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahí, como siempre, dijo que tenía muchos proyectos. La última novela que el escritor vio publicada fue El Siglo que Despierta, en 2012, pero dejó otros 2 libros casi listos. Con Carlos Fuentes se fue una era de la literatura mexicana, latinoamericana e hispana, pero su obra estará presente siempre que existan lectores ávidos de entender el mundo a través de los ojos de este extraordinario e irrepetible escritor del siglo XX. Pero aún la muerte deja de ser fatal si se le nombra, si se le advierte que la conocemos y que la esperamos. La razón de la vida, declara Faulkner, es prepararse para permanecer muerto mucho tiempo.